Esta reapertura era un compromiso, es un compromiso de la Comunidad de Madrid y también es una reivindicación de profesionales, de sindicatos y especialmente de los ciudadanos. Yo lo que quiero decir en primer lugar es que hemos de agradecer a todos los profesionales que ya se han incorporado a estos centros y que gracias a su trabajo más de 10.700 pacientes han sido atendidos, que es una cifra habitual, eran las que teníamos normalmente en fechas previas a la pandemia. Creo que lo que nadie entiende es que haya habido un 60% de bajas sobrevenidas y sobre todo lo que toca ahora es apelar a la sensatez y recordar que esto a quien afecta especialmente es al protagonista del sistema sanitario que es el paciente y los ciudadanos. Y sé que hay grandes profesionales y que prácticamente todos están comprometidos con la salud de los ciudadanos. Eso es lo que nos tenemos ahora que es en lo que tenemos que centrarlos. Y luego, por el punto de vista, desde el punto de vista político, lo que creo es que nadie entendería, y yo creo que nadie ha entendido lo que ocurrió durante las fechas más importantes de la pandemia, cuando se boicoteó un hospital público como el Isabel Zendal con pacientes dentro, y que los mismos políticos estén ahora mismo llamando ni a huelgas ni a boicots, que, como digo, a quien perjudica directamente es al paciente y al ciudadano. Les pido que tengan más responsabilidad. Por otro lado, sí que evidentemente lo que ha sucedido en Guadarrama nos parece muy grave. Nosotros condenamos abiertamente lo sucedido, pero nada tiene que ver, según la tipología de la persona que estaba involucrada, en nada de los centros hospitalarios. Esto es algo que sufren muchos funcionarios y muchos profesionales del servicio público cuando están cara al ciudadano. Por eso lo que tenemos que hacer nosotros desde la Administración es reconocer la labor de estas personas y, desde luego, volver a lo mismo, no aceptar, como ya se está intentando, hacer de este lamentable hecho una utilización partidista, porque creo que aporta bastante poco. Y, desde luego, lo que quiero que quede claro también, lo he dicho en numerosas ocasiones, es que todo el personal sanitario de la Comunidad de Madrid tiene el absoluto respaldo de la Administración y de la opinión pública.